Egresados de la ENLEF marcharon en la capital chiapaneca para pedir plazas. Con manifestaciones están exigiendo la destitución de los alcaldes de Cacahuatán y Mapastepec. En cabeza Rutilio Escandón Cadenas, el Frente Común por un Entorno Seguro y Saludable para la Niñez y la Juventud. No hay razón para entrar en pánico por el coronavirus, dice la Secretaría de Salud. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este jueves, ya 23 de enero del 2020, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, te saludo con gusto. Adolfo, igualmente, muy buenos días a usted que nos ve y nos escucha en esta mañana de jueves. Y bueno, nos vamos de lleno en estos momentos hasta el municipio de Tapachula a platicar con mi compañero Rafa Victorio. Carlos, el día de hoy se dio un madruguete por parte de los migrantes que agarró, como se les dice, con las sábanas, ¿no? Durmiendo a los elementos de la Guardia Nacional, del Instituto de Migración y a todas las autoridades. Policíaca, Rafa, tú nos tienes todos los detalles de este acontecimiento. Te saludamos con gusto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rafita. Buenos días, Carlos. Pues sí, los agarraron prácticamente durmiendo, los madrugaron. Los migrantes, se calcula que entre 1,700 y 2,500 aproximadamente hayan cruzado el río Suchiate entre los puentes internacionales Suchiate 2 y Rodolfo Robles. Todavía se encontraba oscuro cuando hicieron el ingreso hacia territorio mexicano y ya caminan rumbo a Tapachula, que sería la primera parada, como han sido las anteriores. Sin embargo, Carlos, hasta donde tenemos entendido, ya se está instrumentando un operativo por parte de las autoridades para poder contenerlos o detenerlos en ese tramo carretero, toda vez que el lunes anterior los contuvieron en las márgenes del río Suchiate y se dieron los enfrentamientos que dejaron saldos lamentables de lesionados por parte de policías y también de migrantes. Y las imágenes que circularon en los medios de comunicación nacionales e internacionales dejaron muy mal parado al gobierno federal, que al parecer esa fue la situación por la cual ahora no se está dando en la mera frontera esta situación de contención. Rafita, a nivel nacional las autoridades decían que se iba a reforzar con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano la frontera sur, pero ya vimos que no es cierto, ¿no? Nada más unas partes. No, no es toda la frontera, es solamente la parte del Suchiate, en donde se había fortalecido la vigilancia, en donde estaba asentada la Guardia Nacional, y también en la parte del Ceibo, en la zona de Tabasco, en donde también han habido aseguramientos importantes de migrantes que también en otra caravana similar a la que está cruzando por acá han intentado entrar a territorio mexicano para ir hacia los Estados Unidos. Ellos lo que piden es el paso libre para que no los detenga ninguna autoridad. Y aquí en esta ocasión, pues prácticamente ya entraron. Falta ver si las autoridades los dejan seguir caminando. ¿Hay crisis, hay pánico entre la gente de Tapachula, tú que estás allá, porque han hecho manifestaciones al gobierno federal los empresarios de la zona? Han habido pronunciamientos fuertes de parte de los diversos sectores empresariales y productivos
para pedir a las autoridades que apliquen la ley a los extranjeros que ingresan irregularmente a territorio nacional. Sin embargo, poca ha sido la respuesta, tanto así que el año pasado se tuvieron solamente en Chiapas más de 50,000 solicitudes sí. de refugio de personas extranjeras de diversas naciones, y eso significa que todos ellos permanecen varados en Tapachula hasta este momento, al no haber una respuesta de parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a todos ellos, sino a una mínima parte de los que solicitan el asilo en territorio nacional. Perfecto, Rafita, muchas gracias, estaremos pendientes, un saludo hasta Tapachula. Saludos, buen día. Buen día, Rafael Victorio Ruiz allá en Tapachula, y seguramente las policías federales van a realizar operativos para tratar de detener a los migrantes en las próximas horas. Lo que debe significar, Carlos César, para los polleros ahorita el negocio de mover a los migrantes. De 8 a 10 mil dólares por persona. Imagínate. Esto, por supuesto, por el tema del reforzamiento de la frontera, una parte de la frontera, lo decíamos tras bambalinas, que llamaba la atención que inclusive que, por ejemplo, la frontera con México, particularmente Chiapas, que es una de las entradas al fenómeno migratorio, tuviera inclusive más números de detenciones en Tabasco que en propio Chiapas, ¿no? Incluso de hoy por la mañana, a las 4 de la mañana más o menos que entraron, decía la televisión nacional que 4 kilómetros arriba más o menos del puente de Rodolfo Robles, por ahí ingresaron y no había seguridad. Sí, es que la frontera con Chiapas es realmente porosa, hay más de 65 puntos ciegos, inclusive que la autoridad no tiene la capacidad de poder pues cubrir toda esta frontera que históricamente ha sido, ¿no, Carlos? Ni siquiera es un tema nuevo, únicamente que se han hecho en estos momentos la caravana migrante. Ahora bueno, ya es masivo. Sí, claro, de este problema vamos a otro, Carlos César, que también tiene que ver con el sector salud y que, por supuesto, las autoridades piden que no se genere pánico. Dicen o están emitiendo ya un aviso preventivo por este famoso coronavirus. Con la finalidad de identificar oportunamente en el país la presencia de casos de infección respiratoria asociados al nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, emitió un aviso preventivo y epidemiológico para mantener vigilancia, prevención y control en las entidades federativas. En ese sentido, la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Chiapas, Leticia Harkin Estrada, informó que el pasado 18 de enero se emitió un aviso preventivo dirigido a las personas que van a viajar a China o que en días recientes han estado en el país, donde mencionan las recomendaciones antes, durante y después del viaje e información adicional. Mientras que el 21 de enero, la CONAVE emitió el aviso epidemiológico dirigido a todas las instituciones y unidades médicas del país, donde especifica los antecedentes del virus, que es un caso probable y que un caso está confirmado. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, la Comisión Federal de Electricidad realiza trabajo de mantenimiento, pero deja sin agua colonias, hospitales y el Poliforo. Derivado del corte del servicio de agua potable en 31 colonias de la capital chiapaneca, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el SMAPA, aclaró que esto es derivado de una serie de trabajos que realiza la Comisión Federal de Electricidad. Ante ello, se suspende el servicio de agua en colonias del oriente y centro de Tuxtla Gutiérrez, principalmente en algunos casos, pues son colonias que se habían visto ya afectadas anteriormente por fallas en el brazo norte. El personal del organismo precisó que este viernes 24 de enero de 2020 se suspenderá el servicio de agua potable en algunas colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad, debido a que la Comisión Federal de Electricidad ejecutará en esta fecha trabajos de mantenimiento en sus líneas de energía eléctrica. Esos trabajos de manera forzada obligan al SMAPA a interrumpir el funcionamiento de los equipos de bombeo en las plantas potabilizadoras Ciudad del Agua y también la de Los Pájaros. Con esta suspensión se disminuye la producción de agua potable que se otorga a la ciudad, toda vez que a través de esas líneas de Comisión Federal se abastece de energía eléctrica a la infraestructura principal del organismo operador. Por ello, el SMAPA, al ser un tema alejado de una falla en el sistema o fugas, como ha ocurrido anteriormente, hizo un exhorto a la ciudadanía a tomar precauciones y hacer un uso responsable del vital líquido. El servicio en las colonias, barrios y fraccionamientos afectados se restablecerá en el próximo turno, es decir, podría estar listo el día sábado o domingo. Estas colonias, barrios y fraccionamientos que tendrán suspensión son 31, la mayoría en la zona oriente, norte y también oriente sur de la capital chiapaneca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores.
Un funcionario municipal destaca el tema de transparencia en la ejecución de obras. Al final de cuentas, es una de tantas responsabilidades que tienen cuando ingresan a un cargo público. El secretario de Obras Públicas Municipales en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Humberto Gómez Reyes, mencionó que desde los últimos meses de 2018 y todo el 2019 se han ejecutado 171 obras de agua potable, drenaje, rehabilitación de drenajes colapsados, pavimentaciones mixtas y de concreto hidráulico, alumbrado, entre otros. Lo anterior durante un encuentro que sostuvo con agremiados del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, en el que abordaron los avances y retos futuros que en materia de infraestructura se tiene en la ciudad capital. Ahí el funcionario municipal explicó los mecanismos de financiamiento con los que trabaja este nivel de gobierno, señalando que por primera vez en varias administraciones se abrió a las empresas constructoras la posibilidad de participar en los procesos de contratación a través de la figura de invitación a cuanto menos a 3 personas. Enfatizó que desde hace 12 años el municipio no realizaba estas licitaciones, todo se asignaba directamente. Ahora trabajamos en estricto apego a la normatividad y transparencia, declaró. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, mire usted allá en Chiapa de Corzo, aquí muy cerquita de Tuxtla Gutiérrez. Hoy termina la fiesta grande, la Feria de los Chiapacorceños, a donde acude mucha gente, tanto de Chiapas como a nivel nacional, y los turistas que nos visitan de otros países. El patrono de los parachicos dice, y dice una gran verdad porque así ha sucedido desde hace muchos años, políticos han utilizado a su conveniencia la tradición. Guadalupe Rubicel Gómez Nigenda, patrono actual de los parachicos, informó que instituciones y políticos han utilizado la tradición a su conveniencia, por lo que trabajan en instrumentos legales y jurídicos que establezcan normas sobre lo que se debe o no dentro de la tradición. Durante la fiesta estima hayan bailado un aproximado de entre 7.000 a 8.000 parachicos, lo que resulta un aumento considerado de los que participaban hace unos años atrás. Además mencionó que una aceptación cada vez más ampliada de la Feria Grande de Chiapa de Corzo. Gómez Nigenda comentó que cada año las administraciones de la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo o el Gobierno del Estado y el Consejo de la Feria hacen diferentes diseños de la feria, pero los chiapacorceños logran entender que la fiesta se espera todo un año para bailar como si fuera el último de su vida. Ante esto, el patrono comentó que el pasado 5 y 6 de diciembre se hizo un coloquio que recuperó voces de diferentes vertientes involucradas en la tradición, grupo que en próximos días se volverá una asociación civil bajo el nombre del Colectivo en Defensa del Patrimonio Cultural de Chiapa de Corzo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos con más información aquí. Le presento esta historia de Doña Zenaida. Se trata de una mujer en una ciudad llena de flores. Tuxtla Gutiérrez en los últimos 30 años ha consolidado la pérdida del casi 90% de su capa vegetal original, en su mayoría debido al avance de la mancha urbana, fenómeno que ha disminuido las áreas verdes por duros cementos. Óscar Farrera Sarmiento, director del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, en su momento comentaba que es necesario reconsiderar proyectos que incentiven la creación de espacios verdes para la capital, ya que esto podría contrarrestar el avance de la urbanización. Al mismo tiempo invitó a la ciudadanía a construir su propio huerto dentro de su departamento u hogar. En este punto, ante la pérdida de los espacios verdes y el olvido de la siembra de árboles propios, doña Zenaida Gumeta Espinosa aparece como una función vital, como lo es ser vendedora de flores y una motivadora para la siembra de plantas y árboles. Con más de 22 años como vendedora dentro del mercado San Juan, doña Zenaida ha sacado adelante a su familia con la venta de plantas originarias de la región. Doña Zenaida, de 63 años, expresa que lo más bonito de vender flores es, sin lugar a dudas, el que clientes regresen con ella para platicarle acerca del crecimiento de la rosa, gardenia, palo de limón o naranjo o cualquier otra flor que le es vendida. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Maestros egresados de la Escuela Normal de Educación Física marchan para pedir plazas. Decenas de egresados de la licenciatura en Educación Física procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula realizaron una marcha este miércoles para pedir a las autoridades se brinde los espacios para que puedan laborar. Los jóvenes expresaron que, contrario a lo que se dice en la Secretaría de Educación, existen espacios laborales, mismos que fueron dejados recientemente derivado de la última cadena de cambio realizada en el estado de Chiapas. Encabezados por Alexis Cabrera, egresado de la licenciatura en Educación Física, hizo un llamado al gobierno del estado para que se atienda a la solicitud, ya que aseguran que, de acuerdo a la propia reforma educativa, son aptos para dar clases. Lamentaron que son jóvenes que realizaron un gran esfuerzo para terminar la carrera, ya que son hijos de campesinos y de familias humildes, por lo que no ven correcto que se les prive de una fuente de empleo. Este grupo de egresados aseguró
que se quedará en entrada del Palacio de Gobierno por tiempo indefinido para que les den una respuesta, ya que a pesar de que pasaron la prueba, hubieron 720 acreditados únicamente y ellos fueron los que no obtuvieron plaza. De acuerdo a los manifestantes, la solución sería la creación de plazas para este sector. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades federales, que han dado a conocer que una de las políticas sería la de otorgar plazas automáticas a los normalistas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Dos semanas, afortunadamente, de que inició una huelga de hambre y posteriormente un plantón de actividades. El joven Fabián de Jesús, sí, este joven indígena estudiante de la UNICH que fue rechazado de la carrera de médico cirujano, por fin alcanzó un acuerdo con las autoridades. Tuvieron que intervenir activistas en el tema para que el joven fuera escuchado. Tras haber sostenido una mesa de negociación con el apoderado legal de la escuela, Abel Maldonado Barradas, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la parte demandante, este miércoles se puso fin al conflicto del joven indígena Fabián de Jesús Santis Arias, quien será ingresado inmediatamente a la carrera de médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, de donde había sido rechazado. En este sentido, el defensor de derechos humanos, Diego Cadenas Gordillo, dio a conocer que a pesar de que el rector de la UNICH, Jorge Luis Suart Macías, se negaba a aceptar el ingreso del joven oriundo del municipio de Chenaló, con el pretexto de no haber pasado uno de los exámenes, sin embargo, se demostró que se incurría en actos discriminatorios. Detalló que dentro de los acuerdos se logró el objetivo principal, que es el de que la rectoría rectificara. Con esto se garantiza el ingreso a este ciclo escolar de Fabián, por lo que este mismo jueves retornará a clases. Sin embargo, reconoció que el hoy alumno no solo buscó un beneficio personal, ya que con la movilización se rectificará también el procedimiento para la admisión de aspirantes a esta carrera. Con ello se acepta por parte de la UNICH realizar una revisión y análisis y modificación de este procedimiento de admisión, con lo cual se estaría beneficiando a futuros aspirantes a ingresar a esta escuela. Aseguró que por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos se comprometió a que una vez ingresado el alumno no exista algún tipo de represalia por parte de las autoridades académicas por la actividad de protesta que tuvo que realizar al no dejarle otra opción para continuar con su preparación académica. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Estamos platicando aquí con mi compañero Adolfo que no había necesidad de tanto escándalo internacional por este asunto. Lo que pasa es que las autoridades, en este caso el jurídico y el rector de la UNICH, pues son gente cerrada que no entienden el lenguaje de los indígenas. Pero finalmente el problema se solucionó. Ojalá que no suceda un caso igual. Vamos pues a otro tema, el desperdicio de alimentos genera alto impacto económico. La investigadora Elena García Aguilera comentó que en América Latina no solamente se padece de hambre y desnutrición, sino que contradictoriamente se desperdicia una gran cantidad de alimentos. Según datos del Banco Mundial, en el caso específico de México, se estima que cada habitante desperdicia 158 kilogramos de alimento al año, lo que equivale a medio kilo al día. Esto representó solo en el 2017 el 2.5% del Producto Interno Bruto, o bien 7.900 pesos por persona, casi dos meses de salario per cápita estimado para Chiapas. La Fundación Campo, Educación y Salud dio a conocer que en Chiapas se desperdician 3 millones de toneladas de alimentos cada año. Lo que más se desecha en los hogares es la tortilla, el pan y el tomate, mientras que en el sector productivo es el mango, piña, plátano y papaya. Indicó que en la Organización de las Naciones Unidas se pronostica que para el 2030 comenzará una hambruna a nivel mundial, ya que hoy día una de cada 9 personas está subalimentada. Alrededor de 815 millones de personas, la mayoría habitantes de países de economías emergentes. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con más información. Están lamentando los recortes presupuestales en la Secretaría de Turismo. El coordinador estatal de hoteles y moteles de Chiapas, Alfonso Cruz Niño, manifestó que el recorte presupuestal a la Secretaría de Turismo afectará a este rubro de manera importante, porque no tendrá una herramienta fundamental que es el recurso económico para poder desarrollar algunas actividades, como acudir a ciertos eventos. Comentó que el recurso correspondiente al fideicomiso para la promoción, difusión y comercialización de los atractivos turísticos de Chiapas no podría servir como paliativo del recorte presupuestal que se implementó para este ejercicio fiscal 2020. Enfatizó que este fideicomiso tiene reglas muy claras y específicas de operación, enfocadas a la promoción, difusión y capacitación de toda la cadena de valor de la hotelería. Dijo, no podría ser un paliativo ni es algo que se pueda desviar a la Secretaría de Turismo,
porque está catalogado y etiquetado los recursos para un fin específico. Por supuesto, será una herramienta importante para no disminuir la promoción turística. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Dice la Conagua que se cumplen 5 años sin lluvias. Yendi Álvarez, jefa de meteorología del organismo sur de la Comisión Nacional del Agua, detalló que este 2019 cerró con un déficit de precipitaciones de menos 25.6% respecto a la lluvia anual promedio, por lo que se convierte en el quinto de forma consecutiva con una ausencia considerable de lluvias. Conagua informó que la media anual de lluvia es de 2.024.9 milímetros. Sin embargo, Chiapas alcanzó este 2019 una aproximada de 1.505.8 milímetros. No obstante, este panorama de déficit de lluvias podría cambiar gracias a las condiciones neutras del Niño. Durante los últimos 5 años se han presentado un déficit de lluvias considerable, lo que ha propiciado ambientes más secos que favorecen a los incendios y sequías prolongadas. Durante 2015 existió una ausencia de lluvias respecto a la media anual de menos 17.6%. 2016 fue de menos 29.2, 2017 de menos 28, 2018 de menos 30.4 y 2019 de menos 25.6. Álvarez comentó que en lo que respecta del 1 al 20 de enero, a nivel estatal se tiene una lluvia promedio mensual de 24.8 milímetros, lo que significa un déficit de 56.3 con respecto al promedio de este mes. Además, se han suscitado al menos 32 frentes fríos, septiembre con 2, octubre 6, noviembre 11, diciembre 8, enero 5. Y se espera para febrero 8, marzo 6, abril 6 y mayo 4. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Cambiamos de tema, vamos a más información. Los abogados están respaldando los desalojos legítimos que lleva a cabo el gobierno en aquellas zonas que han sido invadidas por personas o grupos sociales, particularmente las que están dentro de reservas de áreas naturales protegidas. La restitución de los predios a sus legítimos dueños que se están llevando a cabo por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Rutilio Escandón Cadenas dan certeza de la aplicación del Estado de Derecho y regresa la tranquilidad y la paz a los habitantes, enfatizó Jesús Ruiz Gómez del Grupo Jurídico Abogarred. En ese sentido, explicó que son positivas las acciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado, particularmente con la recuperación de 209 hectáreas sobre el predio denominado Los Gatos Tracción, que se ubica en Montecristo de Guerrero, sobre la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en la Sierra de Chiapas. El lugar fue recuperado por elementos policíacos y posteriormente entregado a sus legítimos propietarios. Ruiz Gómez, administrador general de los propietarios en el predio Los Gatos Fracción, agradeció la labor institucional que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado, del gobierno local y también de las autoridades que encabezan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Veíamos la fotografía ahí de el abogado Jesús Ruiz, que es el que hace estas declaraciones. Está gordo el chucho. En su época de estudiante trabajó aquí en esta casa editorial. Vamos a otro tema. Detiene la Fiscalía a 2 personas con 16 paquetes de marihuana. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Alto Impacto, detuvo a 2 personas del sexo masculino por el delito de contra la salud en el municipio de Tapachula. Derivado de trabajo de inteligencia, se logró la localización y detención de un vehículo Ford Pickup de color verde con rodillas utilizado para comercializar chatarra, en el cual viajaban 2 personas identificadas como Salvador N. y Ananías N., y al ser inspeccionado, se encontró en el mismo 16 paquetes rectangulares de hierba verde seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 60 kilos en su conjunto. Derivado de esta acción, se realizó la detención de las 2 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Alto Impacto en Tapachula para su inmediata revisión a la autoridad correspondiente. Por ineficientes están pidiendo la salida de los alcaldes tanto de los municipios de Cacahuatán como de Mapastepec. Esta información la comparte mi compañero Rafael Victorio y es que las poblaciones de Cacahuatán y Mapastepec, cientos de personas marcharon este miércoles en exigencia de seguridad y acusaron que las autoridades municipales se encuentran coludidos con los delincuentes, por lo que pidieron la destitución de los alcaldes Julio Calderón y Carla Erika Valdenegro. En el primero de los casos, los manifestantes partieron del ejido Faja de Oro para exigir seguridad, justicia y la liberación de todos los detenidos a causa del linchamiento de un presunto asesino de una menor.
con mantas y pancartas señalaron que no solamente perdieron a Jarit N., la niña plagiada, abusada sexualmente y asesinada, sino también la tranquilidad, la paz, en virtud de que cuando ocurrieron los hechos se perdió la intervención de las autoridades y no hicieron nada por buscar a la menor. También es importante señalar que derivado de ello se llevó a cabo un bloqueo carretero que duró 5 días consecutivos y las autoridades liberaron a 3 de los detenidos, pero otros 3 siguen en el Cerezo de Tapachula, a quienes exigieron su libertad inmediata. En el caso de Mapastepec están cansados de la inseguridad y la violencia generada por bandas delictivas que presuntamente gozan de la protección de la policía municipal. Allá en la frontera de México y Guatemala, mi compañero Rafael Victorio Ruiz dice que empiezan retornos masivos de hondureños. Los gobiernos de México y Guatemala han fortalecido la vigilancia en la frontera común ante la alta presencia de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos y han empezado a realizar retornos masivos de hondureños, luego de los enfrentamientos que sostuvieron con autoridades mexicanas que les impidieron el ingreso de la caravana que denominaron de la Esperanza Dios es Amor 2020. Cientos de migrantes se concentran en la población fronteriza guatemalteca de Tecomumán, en donde algunos deciden entregarse para regresar a su país y otros esperan una nueva oportunidad para cruzar a territorio mexicano. Los reportes del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Policía Nacional Civil indican que 2 grupos de 181 y 150 hondureños, entre hombres, mujeres y menores de edad, han sido apoyados con autobuses para que retornaran en las últimas horas. Paralelamente se informó que otros grupos han llegado para sumarse a los que piensan cruzar nuevamente el río Suchiate en su intento de alcanzar el sueño americano, aunque del lado mexicano persiste una fuerte presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina del Mar de México y el Instituto Nacional de Migración, con la instrucción de no dejar ingresar a migrantes irregulares, pero en la madrugada de hoy se les colaron y los agarraron dormidos. Vamos con más información. Los que no deben estar contentos son los partidos políticos en Chiapas. Ya se saboreaban que en este 2020 pudieran gozar de 204 millones de pesos. Les bajaron 50 millones y solo tendrán en prerrogativa 153 millones. Curiosamente, una tercera parte de este recurso, 49 millones de pesos, se los va a llevar, ¿usted quién cree? Pues sí, efectivamente, Morena. En este 2020 los partidos políticos no operarán con los 204 millones de pesos que pidieron al Congreso local, debido a que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de este año les quitaron 50 millones de pesos. Dicha resolución no impactará en las actividades ordinarias, consideró Martín Darío Cázares Vázquez, representante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena ante el órgano local, previo al inicio de la sesión extraordinaria del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Dijo que ahora se van a repartir todos los partidos políticos más de 150 millones de pesos, 30% se hará de manera igualitaria y el 70% será con base en la fuerza electoral que mostraron en las votaciones pasadas. Que es viable, que es decente, que es una cuestión de fortalecimiento de partidos, porque igual pudo haber sido hasta el 30% de acuerdo al código electoral local. Es decir, entonces, van a operar ahora con 150 millones que se repartirá entre todos los partidos. Entre todos los partidos, de acuerdo al 30% de manera igualitaria, del 70% de acuerdo a la fuerza electoral que mostró cada partido político en el proceso electoral, es decir, los votos que obtuvo. Esto no es algo nuevo, en el año pasado ya hubo una disposición similar, se entregó el 45% de la UMA a los partidos políticos, entonces realmente no hay un desmedro a la vida política ni al buen desarrollo de las actividades que tienen los partidos políticos. De acuerdo con el memorándum del IEPC, hasta septiembre de este año los partidos políticos van a recibir 103.849.862 pesos con 4 centavos, con ministraciones mensuales que van de los 230.000 hasta los 3.718.000 pesos. Sin embargo, en octubre, que inicia el proceso electoral local 2020-2021, y hasta diciembre, los partidos políticos van a recibir otros 50 millones de pesos. El desglose queda de la siguiente manera.
El PAN recibirá 10.436.000 pesos, el PRI 22.016.000 pesos, el PRD 10.109.000 pesos, el PT 10.992.000 pesos, el Partido Verde Ecologista de México 24.603.000 pesos, Chiapas Unido 11.327.000 pesos, Morena 49.576.000 pesos, Podemos Mover a Chiapas 11.712.000 pesos, Nueva Alianza 3.076.000 pesos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, ¿será por la cuestión económica del estado o del país o quieren ahorcar a los órganos electorales? Algo está pasando. Mire, sobre el mismo tema, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin recursos y atado de manos. Aunque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el pasado 23 de octubre aprobó su presupuesto de egresos y programa anual operativo y pidió al Congreso local 75.801.925 pesos para iniciar los trabajos correspondientes al proceso electoral 2020-2021, los integrantes de la 67 legislatura solo autorizaron 16 millones de pesos. Así lo remarcó el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas, iniciada la sesión extraordinaria del Consejo General. Una de las necesidades que se debe atender, explicó, son los trabajos relacionados a la integración de los consejos electorales municipales y distritales. En total, el órgano local solicitó 391 millones de pesos que se utilizarían de la siguiente manera: 111.501.793 pesos para gastos ordinarios, 204 millones de pesos para partidos políticos y el resto para comenzar con la organización de las elecciones intermedias. Sin embargo, para el programa anual operativo o gasto corriente de este año, de los 111 millones de pesos pedidos, solamente el Congreso local autorizó 94 millones de pesos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a las actividades del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien estuvo presente en un frente común que se llevó a cabo para garantizar un entorno seguro y, por supuesto, saludable para la niñez chiapaneca. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó la firma del convenio de colaboración interinstitucional Prevención Integral por un Entorno Seguro y Saludable en la Adolescencia, al que calificó de trascendental para Chiapas, toda vez que se conformará un frente común de instituciones y sociedad civil con el fin de impulsar acciones que promuevan una cultura preventiva entre las niñas, niños y jóvenes. Tras la signa realizada por las y los titulares de la Secretaría de Educación, Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el mandatario subrayó la importancia de que la niñez y la juventud chiapaneca gocen de sus derechos, puedan expresarse de manera libre y crecer en ambientes sanos que permitan un desarrollo pleno y convertirse así en personas adultas de bien. Dice el sector Salud Nacional que no hay razón para entrar en pánico por el coronavirus. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tienen identificados dos problemas o probables casos de coronavirus en México, la Secretaría de Salud decidió tener un vocero único para el tema, que será el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra. En conferencia de prensa, Alomía Segarra señaló que el coronavirus inició y se identificó a fines de diciembre en Wuhan, China, pero que nuestro país tiene la capacidad de identificar casos sospechosos de la enfermedad. El tener casos importados está dentro de las expectativas de todos los países, refirió el director de epidemiología. Es completamente normal, dijo. Detalló que una de las principales acciones que se hicieron ante el conocimiento del virus fue emitir un aviso de alerta de viaje a China, especialmente a la localidad de Wuhan, y en conferencia de prensa se detalló que ante el nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud aseguró a mexicanos que no hay razón para estar en pánico. Jueves 23 de enero del 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Coronavirus, no hay razón para entrar en pánico, dice la Secretaría de Salud Federal. Y cabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, frente común por un entorno seguro. Papás de niños con cáncer exigen medicinas en Cacahuatán, con marcha exigen destitución de los alcaldes.
entrenan a niños de Chilapa Guerrero para defenderse en materia educativa. Egresados de la Escuela Normal de Educación Física marchan para pedir que les den plazas. En la contraportada, la Fiscalía General del Estado detiene a dos con 16 paquetes de marihuana. En la Copa MX, Cafetaleros de Chiapas le puso un baile a Monarca, le metió 4-1 anoche en el Víctor Manuel Reina en Villaflores. Motociclistas fallecen al estrellarse contra Volteo. En deportes, en esta edición viene el calendario de clausura 2020 del ascenso MX. En Tonalá perdió la mano al darse un machetazo. En Terán, aquí en la capital más segura de México, roban 50,000 pesos a un cuentaviente. En la sección de opinión, hoy están su servidor, Carlos César Núñez, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Julio Hernández López, Maestro Catón y Carlos Alarraqui. Portada y contraportada del Cuarto Poder, jueves 23 de enero del 2020. Vamos a más información. Aquí le presentamos los acontecimientos más importantes enfocados al rubro de la cultura y los espectáculos. Las fotos que pertenecen al catálogo del Encuentro de Luz Policromía Lúcida podrán ser vistas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabás este 24 de enero en la apertura de la muestra, que incluye todos los trabajos aceptados por el Comité de Selección de la convocatoria lanzada a finales de diciembre del 2019. Óscar León Ramírez, director de promoción cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, señaló que con esta actividad se atiende la necesidad de crear circuitos de difusión, divulgación e impulso de la obra visual de los creadores de Chiapas. Y en ese sentido, refirió que este viernes se consolida la segunda actividad de un proyecto que busca visualizar las artes gráficas en el sur. Dicha actividad consiste en la apertura de una muestra fotográfica que incluye un total de 48 piezas y la presentación de un catálogo. Pedro Torres, encargado del Departamento de Enlace de Promoción Cultural, indicó que tras el lanzamiento de la convocatoria Luz del Sur, Policromía Lúcida, se recibieron un total de 68 trabajos, de los cuales 8 no cubrieron los requisitos generales y tuvieron que quedar fuera. Sin embargo, son 60 fotógrafos los que integran esta muestra. 5 de ellos son de Campeche, 18 de Chiapas, 7 de Quintana Roo, 11 de Tabasco, 3 de Veracruz y 11 de Yucatán, mencionó. De igual forma, destacó que tras el primer filtro se volvió a hacer una selección, luego de la cual quedaron 5 de Campeche, 4 de Chiapas, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 8 de Veracruz y 5 de Yucatán, que arrojaron en total 48 fotos que estarán exhibidas hasta el 24 de febrero. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Oliver y Kosikova se conocieron en Nueva York y, de acuerdo con el comunicado oficial, fue la conductora la que entregó un anillo a Yaya el fin de semana mientras estaban en su rancho en San Antonio, con lo que sellan su relación de 5 años. Nos conocimos gracias a un proyecto que teníamos juntas en National Geographic y una amiga en común. Platicamos mucho, nos caímos muy bien. Como nos conocimos en Estados Unidos, me llevó a conocer unos lugares cercanos como Montauk o los Hamptons, y ahí me cayó el 20. Y aquí estamos 5 años después, dice Montserrat en el comunicado. En el anuncio oficial, la conductora explica que no cree necesario un papel, pero hay un valor simbólico. En cuanto a nuestro compromiso, yo creo que el amor en general. Está muy padre que las dos hayamos hecho esta muestra de amor y al comprometernos. Se siente más formal y, aunque yo siento que no necesitas un papel, es muy bonito dar un símbolo de amor como lo es un anillo de compromiso, declaró. En sus redes sociales, la conductora subió la imagen del anillo y también otra donde se le ve a la pareja feliz por este hecho. ¿Qué creen? Dijimos el sí, fue lo que escribió Oliver al lado de la foto. Aún no se sabe si se realizará una ceremonia tradicional. Hace apenas un par de meses, en noviembre del 2019, Montserrat Oliver compartió que eso de las bodas no era lo suyo. ¡Qué hueva! Odio con todas mis fuerzas a las bodas. Es el evento que se me hace más antiguo y más estúpido. Perdón. Me gusta la gente que se compromete y que formen familias, pero eso de que se vayan los hombres de traje y la mujer en tacón, señaló en aquel momento. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. En la Copa MX anoche hubo varios partidos y hubo golizas aquí en el Víctor Manuel Reina. El equipo de Cafetaleros le ganó 4-1. Sí, un buen partido de fútbol y arranca bien Cafetaleros, ojalá mantenga esa línea, ¿no? Así es. Y el Celaya ganaba 2-0 al equipo campeón, al Monterrey. El partido terminó finalmente 4-3. El primer gol lo metió el tapachulteco Carlos Camacho, que está jugando muy bien en la media cancha. Y no jugó Zúñiga también de Tapachula, que juega en el Atlético Celaya, pero Camacho sí estuvo jugando. El chiapaneco metió el primer gol, tuvo la oportunidad en 2 ocasiones también de anotar. Pudo haber sido más la goliza también por ambos partidos, perdón, ambos equipos, pero desafortunadamente ahí quedó 4-3. Otro partido que fue goliza fue el equipo de Santos. Le ganó 4-2 al equipo de los Pumas. Ganaba ampliamente el Santos, llegó
el equipo de los Pumas a meter dos goles, que estos partidos se van a jugar la próxima semana, los partidos de vuelta. Si llegaran a empatar, se van a penales para pasar a la siguiente ronda, son los octavos de finales. Cafetaleros lleva pues una amplia ventaja al llegar a Michoacán, al partido de vuelta, pero pues a lo mejor allá el Morelia juega con el equipo titular para tratar de pasar a la siguiente ronda. ¿Otro? Vamos a ver los demás resultados. Ahí está el Atlas, el Toluca. Ganó el Atlas allá en el Estadio Jalisco anoche, 2-1 al equipo del Toluca. El partido de ida también es un marcador engañoso el del Atlas, porque tendrá que regresar a jugar al Estado de México contra el Toluca en el partido de vuelta. Aquí está lo que le decíamos. El equipo de Santos le metió 4-2 al equipo de los Pumas. Ganaba el Santos ampliamente. El Puma ya en la parte final logró anotar 2, que también es engañoso para el regreso a los partidos que son de vuelta allá en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Vamos a más de los deportes. Unos días después de que se vivió la primera noche de knockouts en el Deportivo Roma, fue presentada la segunda cartelera del año. La gran noticia en esta ocasión es que la velada contará con una pelea en la rama femenil y las protagonistas serán Margarita Alvarado y Jania Lamarago Rey. La pelea entre las boxeadoras chiapanecas será el preámbulo al estelar que escenificarán Ricardo Junior González y Diego Puma Reyes, por lo que la calidad está garantizada sobre el encordado, más cuando Margarita Alvarado viene de una trayectoria muy destacada al haber sido representante estatal en la Olimpiada Nacional, además de que será su debut profesional. Otro que volverá al encordado tuxtleco será Leonardo Amenaza Champo, el pugilista que mantiene un récord invicto y que hasta ahora no ha sido puesto en predicamentos por sus rivales. Fabián Vago Díaz, de Suchiapa, buscará ser el primero que le brinde un poco de resistencia. Tal como se ha manejado desde que comenzaron de nuevo las funciones en el Deportivo Roma, son 5 las peleas programadas, una más de emergencia. Salvo al estelar, todas serán disputadas a 4 rounds, apegándose al reglamento de la Honorable Comisión de Boxeo de Tuxtla Gutiérrez, que será la encargada de sancionar la función el próximo viernes 31 de enero. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. A menos de un mes está la Universidad Pablo Guardado Chávez de realizar su Master Coach, capacitación y especialización de fútbol formativo y profesional, en donde los entrenadores nacionales Rafael Puente Jr. y Omar Hernández brindarán lo más nuevo respecto al entrenamiento futbolístico. Julio Aguilar Flores, coordinador del área deportiva de la institución educativa, habló para Cuarto Poder sobre lo que se vive, faltando escasos 30 días para poner en marcha tan importante evento. Con respecto al curso que se está por venir el día 21 y 22 de febrero, estamos muy contentos con la respuesta del público, porque tenemos alrededor de 40, 50 profesores, entrenadores y jóvenes estudiantes deseosos de superarse en el término de fútbol. Traemos a Rafael Puente como Omar Hernández, dos técnicos con mucha experiencia y son gente de fútbol que nos traen las nuevas metodologías de trabajo para jóvenes y profesores y a nivel profesional. Debido a la gran difusión y expansión que ha tenido el balompié, el también entrenador certificado dejó en claro que capacitaciones como estas son necesarias e incluso pedidas por quienes están vinculadas al fútbol y al proceso de preparación deportiva. En base a las necesidades que como institución y la gente que está interesada en esto nos los estaban pidiendo, y vimos la conexión directamente con Rafa, ya con Rafa Fuente nos pusimos de acuerdo a la fecha que él podía estar con nosotros, logramos tener el contacto directo con él, y en base a lo que nos pedía, que eran las instalaciones y dónde pudiera él trabajar tanto en el aspecto teórico y en el aspecto práctico, decidió por estar aquí. Finalmente, el coordinador del área deportiva comentó que una semana antes del evento, es decir, el 14 de febrero, se cerrarán las inscripciones, por lo que los interesados tienen oportunidad de registrarse cubriendo la cuota económica solicitada de $1,500 y yendo a las instalaciones de la universidad a solicitar mayor información. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con los tiempos bastante recortados debido al ciclo de Juegos Olímpicos que se vive en todo el mundo, la Escuela Kumats del Club Oriente Internacional comenzó a tambor batiente su proceso de preparación rumbo a eventos de gran importancia para ellos, tal como el próximo Open de Puerto Vallarta, Jalisco. El profesor Alfredo Mayorga Álvarez, director de la Escuela Tuxtleca, comentó que junto a sus muchachos tuvieron un ciclo 2020 muy movido, ya que su objetivo es ver a sus pupilos figurar entre los primeros lugares en la mayoría de los campeonatos a los que asistan.
Desde su perspectiva, estar en constante participación brindará mayor seguridad a sus atletas, pues solo de esa manera estarán obteniendo la experiencia necesaria para ubicarse como los mejores del país. Ahora mismo los entrenamientos que se realizan sin mayores modificaciones, es decir, no hay una doble sesión, pero sí mucha intensidad dentro del Dojang de Toiko Mats. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Como un año lleno de actividades y de sorpresas pinta el 2020 para el deporte mexicano por excelencia en nuestro estado, la charrería, hecho que quedó remarcado el sábado 18 de enero cuando la Unión Estatal Chiapaneca de Charros realizó su primera reunión ordinaria en el municipio de Tecpatán. Poco más de 16 representantes charros hicieron acto de presencia en la ceremonia, en la cual se contó de manera especial con la presencia de Ricardo Cermeño Barba, candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería. Acompañándolo estuvieron el doctor Jorge Rivera, Marco Antonio Borrás Solís, presidente chiapaneco, el capitán Jorge Pimienta y Jorge Godínez López, tesorero del organismo estatal. En la reunión, los representantes de las diversas casas charras, así como los anfitriones, expusieron temas de organización, pues para el mes de abril, Tecpatán albergará el Congreso y Campeonato Estatal, en donde estarán participando poco más de 30 equipos charros y más de 10 escaramuzas. Cabe destacar que será la primera vez que el municipio reciba magno evento. Por lo pronto, este fin de semana, en el lienzo charro El Dorado de Ocosingo, se pondrá en marcha el primer torneo Fiesta Dorada, que contará con la presencia de más de 10 equipos charros. Para este viernes 24 de enero al mediodía está prevista la inauguración, así como actividades durante todo el sábado 25, y el domingo 26 a partir de las 3:30 de la tarde se realizará la gran final. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El deporte motor en Chiapas pretende un arranque a toda velocidad con la creación de nuevos campeonatos como el Superbux 1600, que se estrenará este 2020 en el imponente Superóvalo Chiapas. La administración de la empresa Redco, administradora del Superóvalo Chiapas, emitió la convocatoria abierta para el público en general, puestos para orientar a los pilotos para la adecuación de su bocho para hacerlo tipo carrera, cumpliendo con las especificaciones técnicas del nuevo campeonato de automovilismo. Para ello, los interesados pueden contactar al comité organizador al teléfono 442-394-7506 o por redes sociales en el fanpage de Facebook Superbux 1600 y Superóvalo Chiapas. El costo de inscripción se definirá en breve, así como el arranque del serial, tentativamente para el mes de abril, contando con una parrilla de hasta 15 o 20 vehículos como máximo, pero con 6 o 7 para el arranque. Finalmente, se especifica que este nuevo serial de automovilismo tendrá participación en las fechas que correrá la categoría de monoplazas de los Rabbits 1.8, como categoría coestelar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Emocionantes partidos y muchos goles dejó la jornada 7 del torneo de pretemporada de la Liga Independiente de Fútbol Tuxtla AC, celebrada el pasado fin de semana en diferentes campos de esta capital. En lo que se refiere a los duelos disputados en Cañahueca, Titanes FC dio cuenta de DC United al son de 5-4. Por su parte, Farmacia Santa Cruz cayó ante Manchester United por 2-0, en tanto que Sindicato del Grupo Modelo y Dream Team empataron a un gol. Servicio Automotriz Trinidad venció 6-4 al FC Peñafiel. Servicio Gallegos goleó 7-2 a Tizate FC, mientras que Deportivo San Francisco empató 3-3 contra Deportivo Princesas. En acciones desarrolladas en el campo de la Herradura, Coratux goleó 3-0 a Ángeles FC. Facultad de Medicina arrolló 7-1 a Pollería El Trébol. Plásticos Pablín cayó 4-5 ante Deportivo Guerra y Real Sociedad Junior venció 2-0 a Leones FC. Finalmente, en partido pendiente lleno de goles, FC Peñafiel y Deportivo Cuestrach empataron 6-6. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Vamos a ver el mapa de Chiapas que hoy aparece en colores verde, amarillo, naranja y rojo. La parte en verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados, con vientos de 21 a 25 y una humedad del 50%. Se va a presentar en la región Altos Auxil Celtal y la meseta Comiteca Tojolabal. La parte en color amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados. Se va a presentar en la región Maya, Turijas, El Talchón, Chol, Norte, Mezcalapa, de los Bosques, Selva Lacandona y la región de la Sierra Mariscal. Mientras que la parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a presentar en las regiones metropolitanas de Tuxtla Gutiérrez, de los Llanos, Valle Soque, Frailesca e Istmo Costa, mientras que la parte en rojo estén preparados allá en la región del Soconusco. La temperatura será de 37 a 43 grados centígrados en la zona del Soconusco.
La masa de aire seguirá modificando sus características térmicas en el Golfo de México, lo que favorecerá tiempo relativamente estable durante las próximas 48 horas en gran parte de la región, con nublados aislados y aumento en la temperatura diurna, temperatura máxima de 40 grados centígrados, mínima de 0,5 grados centígrados. Vientos del este-sureste de 30 a 40 kilómetros por hora, lo que propiciará un ambiente caluroso o muy caluroso en la región. No obstante, por la noche y madrugada se tornará fresco. Tome sus precauciones ante los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y con esto le agradecemos, nos vamos a nombre de mi compañero Adolfo Abosaid, de mis compañeros y todo el equipo que formamos TVO Cuarto Poder. Le damos las gracias y nos vemos el día de mañana viernes.